La sociedad mexicana es diversa y plural y esa circunstancia es la mejor defensa de la democracia. ¿Por qué digo defensa? Porque después de 2 años a todos nos ha quedado claro que el gobierno y su partido buscan socavar la democracia porque quieren instaurar la línea del pensamiento único y por ello denuestan permanentemente a quienes pensamos distintos de ellos. ¿Yo? Soy antes que un escritor y analista político, director de la revista Etcétera y periodista, un ciudadano. Y como tal, en plena transparencia para con ustedes y una obligación ética, es decirles que mi voto será por México. Y así, en esa tesitura entiendo perfectamente que cada circunscripción ofrece desafíos distintos. En efecto, si yo tuviera enfrente de la boleta a Gabriel Cuadri, jamás votaría por él, y si tuviera en la boleta a Tere Vale de Movimiento Ciudadano, votaría por ella. Pero en general no votaré por Movimiento Ciudadano porque es comparsa del gobierno federal. Y lo que busca es precisamente acabar con Va por México, a quienes, a sus integrantes, yo no conozco, ni he platicado, ni tengo ningún tipo de relación o interés que me ligue a ellos. En todo caso, mi simpatía de toda la vida, desde 1991 hasta la fecha, ha sido, es y seguirá siendo con el PRD. Pero más allá de esa simpatía personal, quisiera expresarles a ustedes la enorme necesidad de que la sociedad mexicana se exprese y pueda, en efecto, solidificar aún más la democracia y poner en su lugar, sea como sea, a el gobierno federal que busca instaurar una sola visión tirana.